escultor del cemento. Yo ahora estoy trabajando unos cementos que son preparados con minerales y así tenemos colores perpetuos en las esculturas. Metimos una escultura en el fondo marino que se llama Poseidón. Turista las disfrute, sino que también los lugareños, la gente de la isla, tenga donde traer sus hijos. Uno ve concretado un montón de ideas y de pensamientos y de cosas locas que le surgen a uno de hacer y las lleva uno a cabo aquí con el cemento.